Un detenido con el nombre de Bill Clinton fue asesinado en una riña en la estación Candelaria de Medellín, en donde permanecía detenido. El hacinamiento sería el causante de esta confrontación. En el interior de uno de los calabozos de la estación de policía de la Candelaria, en el centro de Medellín, se desató la riña en la que fue asesinado Bill Clinton Hanna Gutiérrez, de 22 años, con arma blanca. Esta persona recibió una herida con arma blanca en la nuca y esa herida fue la que le quitó la vida. Estamos hablando de en medio de una riña por convivencia, ya están peleando por un pan, están peleando por comida, cualquier cosa. El hombre llevaba detenido allí 4 meses, otros 3 internos resultaron gravemente heridos en medio del enfrentamiento que se habría originado, al parecer, debido al alto hacinamiento. Allí hay 436 personas y la capacidad es de 80. El hacinamiento es totalmente desbordado, es un hacinamiento, esa estación de policía es para 80 personas, tiene 436 personas y esto cualquier motivo es para alguna riña y para que ocurran cosas como estas. Esta es la tercera víctima mortal por riña en los calabozos de la estación de la Candelaria de Medellín en lo corrido del año 2019.